Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio que produce y presenta el Foro para el Desarrollo de las Ciencias con la presidencia de Miguel Ángel Cecchi, el doctor Miguel Ángel Cecchi, que pretende sumar con pequeño grano de arena ideas, producir debates enriquecedores para poder colaborar para desarrollar políticas públicas a largo plazo y salir un poco de la inmediatez y de la noticia de cada día. Bueno, sin más trámites, ya estoy viendo al doctor Ernesto Van der Kooi y al doctor Miguel Ángel Cecchi, así que bueno, que prometen un debate muy, muy interesante. Bienvenidos y gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Horacio, por tu colaboración, tanto hoy como durante toda la semana. Y, por supuesto, mis saludos especiales al doctor y agradecimiento al doctor Ernesto Van der Kooi. Gracias. Hoy el doctor Neira, por un pequeño problemita de salud, no nos puede acompañar. Seguramente nos está escuchando, pero no puede hablar por una difonía, pero es la primera vez que nos deja así en esta orfandad, pero teniendo un compañero de ruta como el doctor Van der Kooi, estoy absolutamente tranquilo de que el tema a abordar será sumamente beneficioso para todos. Doctor Ernesto, sabemos de su vocación por la medicina, sabemos de su vocación por las buenas prácticas, pero también sabemos de su interés y trabajo, sobre todo, por el tema de estadísticos y costos en la prestación de salud. Me gustaría empezar el programa con este tema que venía desarrollando Neira con distintos actores sobre la calidad. ¿Cómo ve en este contexto de evaluación de costos el tema de la calidad? ¿Si lo integra o no? No, sí, hola. ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos. ¿Qué tal, Miguel? Un abrazo a Jorge, que se mejore rápidamente. Lo mejor para una difonía es no hablar. Está bárbaro, de hecho. La calidad, sin dudas, integra, pero no como un costo, una inversión. Cuando uno analiza los formatos por los cuales en general se califica la excelencia de los sistemas, de los sistemas de atención en todo el mundo, la calidad es un elemento esencial del sistema. Y casualmente, los efectos de la no calidad en el sistema, es un poco lo que nos va a llevar a charlar hoy, impactan muchísimo en el costo total, en el costo global de los sistemas de salud. Nosotros, cuando hablamos de sistema de salud, estamos hablando de los sistemas y servicios de salud, ¿de acuerdo? Digamos, de la forma en que se organizan las diferentes poblaciones para brindar salud a los habitantes. Ese es el sistema sanitario. En los sistemas sanitarios, los costos de no calidad, porque estos sí son costos, así como la calidad es una inversión, porque una de las cosas que hace es reducir los costos de no calidad, los costos de no calidad impactan muchísimo en el costo global de la atención de salud de las personas. Después vamos a mostrar algunas diapositivas, si te parece, pero yo quiero decir que es un elemento que se mide muy poco. Hay trabajos a nivel mundial donde se hacen algunas medidas aproximadas. Hay la mala calidad en la atención ambulatoria, prácticamente no está medida en ningún lado. En general, los problemas de no calidad o de costo de no calidad se miden mucho más en establecimientos asistenciales. La mayoría de los trabajos son esos. Pero en la Argentina hay muy poco, yo diría poco y nada hecho.
sobre eso. Así que uno, cuando habla de no calidad, más allá de las definiciones, etcétera, tiene que basarse en números extranjeros en general, americanos o españoles. Los españoles han trabajado bastante en esto, para ver en qué medida esto impacta. A ver si, perdón, sintetizo yo, Ernesto, sí. Esta muy buena introducción tuya. Es decir, cuando hablamos de calidad, hablamos de inversión, o sea, algo positivo, en el sentido global de una gestión en salud. Y cuando se habla de no calidad, ahí sí podemos estar hablando de un costo, o sea, un aspecto negativo. Absolutamente. Es imposible conseguir sistemas de salud que no tengan algún problema de no calidad. Esto también lo sabemos. Pero el trabajar sobre la calidad minimiza estos hasta un punto que es un punto de equilibrio, que es lo que uno tiene que tratar de lograr. Así que, sí, yo te diría que es esencial, más en los sistemas sanitarios, no solamente en la Argentina, diría en todo el mundo. En la Argentina, cuando nosotros presentamos el PMO, que lo hacemos con ustedes también y en otro foro, sí, y nos damos cuenta lo que tenemos para cubrir desde la seguridad, desde el seguro social obligatorio, los montos que tenemos para cubrir las prestaciones, las intervenciones en salud, nos damos cuenta que trabajar sobre la no calidad sería esencial, porque reduciría el costo y, en último caso, aplicaría los pocos recursos que tengo disponibles para acciones que impacten en la salud de las personas. Bueno, este sería un poco el marco en el cual tenemos que echar. Perdón, mano, Ernesto, ¿no? Señalaste algo muy importante a mi criterio, que de alguna manera no te tenés que manejar cuando estudias estos temas con sin datos de por menos del país. ¿A qué se debe esto? Porque evidentemente No se ha trabajado el tema de no calidad en nuestro país. No se han analizado procesos de no calidad. Te diría, esto no es autorreferencial, pero en el año 2019, junto con el CEMIC y con Rubén Torres también, etcétera, empezamos un trabajo de análisis de algún proceso de no calidad en establecimientos asistenciales. La pandemia en el medio nos cortó, la verdad. Era un trabajo retrospectivo, o sea que teníamos que analizar muchas historias clínicas para ver dos procesos exclusivamente que habíamos elegido entre todos, varios establecimientos asistenciales también, uno de los cuales era ¿cómo se llama? La colecistectomía laparoscópica. Analizar desde el inicio al fondo, al final, la colecistectomía laparoscópica y qué elementos había en el camino que hicieran que tuviera costo de no calidad ese procedimiento. ¿No es cierto? En el cual hay procesos administrativos, hay procesos de atención específicas, hay procesos en el alta, hay seguimiento, puede haber todo. No pudimos terminarlo, habíamos hecho eso con prótesis con reemplazo total de cadera electivo, que eran dos procedimientos que analizábamos hacia atrás, sobre la base de historias clínicas que ya habían pasado, y un procedimiento hacia adelante, que es la caída. Empezamos a analizar qué significaba la caída de un paciente en un establecimiento asistencial, elemento que es más frecuente de lo que se piensa, ¿no es cierto?, como impacto no solamente en la salud del paciente, sino en los costos de la atención. No pudimos terminarlo, pero tanto con la gente de CEMI como con Torres, etcétera, estamos previendo relanzarlo ahora nuevamente, incorporar nueva gente, si se puede. Acá es muy importante que se incorpore mucha gente. Pero no hemos visto trabajos de este tipo en nuestro país, lo digo sinceramente. Hay evaluaciones económicas en salud, sí, pero no trabajo de no calidad. ¿Cómo lo, en ese sentido, y para continuar la charla, a mayor gasto, mayor calidad, o están separados, o están unidos? No, yo creo. Si me pueden pasar una diapositiva, yo tengo
Yo tengo un grupo de diapositiva que le pedí que me pusiera porque es mucho más fácil de visualizar y además es imposible de recordar los números. Si me pueden poner la primera, yo te voy a contestar esta primera pregunta. A ver si el operador u operadora me los puede poner. No hay. Ahí tenemos algo. A ver. Tenemos algo, no lo. Ah, acá en el medio, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Va a aparecer esto, no voy a aparecer, o voy a perderme yo, pero les quiero leer un poco porque esto no es fácil. Pero esto es un formato de análisis de sistemas de salud comparados hechos hace unos años ya, porque no hay mucho trabajo de esto, desde el 2014, y los sistemas de salud se evalúan con varios parámetros. Uno de ellos es la calidad asistencial. También magnitud de servicios ofrecidos, de innovación que tienen, capacidad de ¿cómo se llama?, eficiencia de los recursos. Un elemento muy importante que hace a la progresión de los sistemas, que es el menor pago que tenga que hacer de su bolsillo en el momento de la persona. Todo esto lo miden. Y ustedes se fijan que hay dos evaluaciones. Una la ha hecho Bloomberg y otra la ha hecho la Commonwealth. Son diferentes porque toman diferentes parámetros. La Commonwealth, sobre todo en comparación con Estados Unidos, que por supuesto está muy por encima de esto. Pero si uno se fija, los que tienen, para Bloomberg, los que tienen sistema de salud de mejor excelencia, para no repetir la palabra calidad, no son aquellos que tienen el mayor gasto de salud en relación al porcentaje del PBI. Se fijan, solamente hay dos o tres de los países que tienen gasto importante, como Francia, por ejemplo, que aparecen dentro de los sistemas de excelencia. En cambio, muchos de los que aparecen en el sistema de excelencia no tienen gran gasto en proporción o en relación al PBI. Si eso, la respuesta que yo te diría es que la calidad no tiene que ser igual al gasto. Por el contrario, yo diría que una buena calidad de atención debería bajar algunos gastos, como antes, de no calidad, que impacta mucho. Hay estudios que hablan de que en el gasto total en salud el 40 o 45% del gasto es de no calidad. Para que sepamos de qué magnitud estamos hablando. No son trabajos nuestros, son trabajos americanos. No hay muchos trabajos muy modernos tampoco, por eso en general estamos manejándonos con estadística 2017, 2016, pero creo que más o menos para tener una idea de qué estamos hablando, creo que sí. La voy a sacar este. Bueno. A ver si se. Estos, ahí está. Bueno, se ve más o menos, pero no importa. Yo les voy a explicar. Vamos directamente, vamos al tema de no calidad. La no calidad es, por definición, como dijimos recién, son erogaciones evitables. O sea, son erogaciones que se producen porque hay ineficiencia en el sistema, hay incumplimiento del sistema. Lo que dije yo recién, hay algunos que hablan hasta el 50% del gasto en salud, ¿no es cierto? Pero yo quiero acá marcar, porque esto es otro elemento que es importante, Miguel. La no calidad no es solamente la mala praxis, como más de una vez se entiende, ¿no es cierto? Un error, mala praxis, eso es no calidad, eso sale costo. No, no. En todo el sistema de salud existe no calidad. La mala praxis, el error, es uno de los elementos que después vamos a ver. Pero no es, bajo ningún punto de vista, el único elemento. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, a ver si se puede subir un poquitito. Este es un trabajo que hizo la Unión Europea y marca. Yo no lo puedo subir, ¿eh? Si tienen que ser ustedes, un poquito más arriba. Y marca, ahí está, que de un gasto en salud del 9,6% del PBI que tiene en promedio la Unión Europea,
La mayor cantidad de costos de no calidad que tienen ellos, las áreas, son la hospitalización, o sea, la internación, y los medicamentos. ¿Sí? Acá, mucho los medicamentos ambulatorios. El 20% del gasto de la OCDE para el 2017 dice que se destinó a productos farmacéuticos. Nosotros, en nuestro país, para el PMO tenemos el 38%. Se están dando cuenta lo que pesan los productos farmacéuticos. Se gastaron o se podían haber evitado, informe, vuelvo a decir, de la OCDE, ustedes saben que es la organización de calidad que nuclea a los países más importantes, ¿cierto?, en cuanto a PBI, se podían haber evitado 37 millones de días cama al año si hubiera hecho prestaciones de calidad. Solamente el 7% se gastó en prevención, lo mismo que en la Argentina, poquísimo en prevención y todo en prestaciones, en intervenciones. Me faltaría, no se puede subir un poquito más porque creo que me falta algo más, pero bueno, no importa. Ahora, como dijimos recién, Miguel, en todo el sistema se genera esto. No es un problema de un establecimiento asistencial, aunque la mayor cantidad de trabajos está en los establecimientos asistenciales. Si vemos, lo ampliaría un poquito esto, lo pueden ampliar un poquito este de calificación de tipos. Ay, bueno, recién se veía mejor. Perfecto. Si ustedes se fijan, esta es una clasificación que he hecho yo a partir de trabajo realizado, etcétera, etcétera. No es la única que hay seguramente, pero para empezar a entender más o menos, si ustedes se fijan, los costos de calidad, hay muchos que son administrativos en el sistema. Hay otros que son operacionales, que tienen que ver con la prestación en sí, ¿no es cierto? Y otros que son clínicos, que los puse separados, porque tienen que ver con el mal uso que se hace de determinadas prestaciones por parte de quien prescribe, el uso indiscriminado de método de diagnóstico con poca eficiencia, la mala utilización de recursos por presión del paciente o por influencias comerciales, de mucho peso digamos, en nuestro sistema sanitario. O sea, administrativos pueden ser porque para autorizar una prestación determinada a un pobre paciente lo mandan 10 veces a hacer un trámite. Eso es un costo de no calidad administrativo. Operacionales, si ustedes se fijan, el último de la lista de los operacionales tiene que ver con los errores, que después lo vamos a ver, que sería el evento adverso, el efecto adverso, el que después genera la mala, digamos, la posibilidad de un juicio, ¿no es cierto? La mala praxis. Pero hay otros también que tienen que ver con duplicación de estudios, pedido de estudios que no corresponden para la patología. La práctica médica tiene una característica, es muy aleatoria en su prescripción. Hay poca norma. Entonces, cada profesional o muchos de los profesionales prescriben en función de su buen saber y entender y no en función de normas preestablecidas, que los buenos establecimientos asistenciales sí la tienen, pero estamos hablando de que un peso importante van a tener o tienen todo lo que es la atención ambulatoria también. O sea, yo lo que quiero dejar marcado acá es que el costo de no calidad se da en todo el sistema sanitario. O sea, en lo macro del sistema sanitario, en lo meso, en los financiadores, etcétera, y en lo micro, que sería en los establecimientos asistenciales, en los consultorios, en los policonsultorios, etcétera. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Que quieras, la que quieras. Hablando de la relación de los distintos actores del sistema de salud, como vos mencionaste recién, sí. La mayoría interpreta que la auditoría, hay una relación entre el establecimiento que presta y el que paga, o sea, una relación de control. Sí.
internamente en un establecimiento estatal o privado, ¿hay un seguimiento de la no calidad o de la calidad para evitar la no calidad al margen de la factura, digamos? Mira, en muchos establecimientos sí. De hecho, más adelante te voy a mostrar las cosas de calidad que hacen los establecimientos para evitar la no calidad, que va desde trabajar sobre la seguridad del paciente, por ejemplo. Un elemento bueno, esencial. Entonces, sí. La Sí, caída sí. Es uno de ellos. Digamos, las infecciones hospitalarias, otro de ellos. ¿No es cierto? Digamos, tratar de evitar todo eso. Eso es trabajar sobre la calidad. Continúa, sí, continúa, sí, perdón. Sí, sí, sí. Si mi pregunta fue extemporánea, digo, me adelanté. No. Está muy bien la pregunta y te digo que sí. No existen establecimientos que yo conozca que trabajen el costo de no calidad. Ah. ¿De acuerdo? Trabajan la calidad y son muy pocos que tienen valorizado cuánto les cuesta o cuánto invierten en calidad. ¿Sí? Digamos, también es importante, dijimos, no es un costo, es una inversión, pero yo debo saber cuánto invertí en calidad, ¿no? Para ver los resultados que tengo. Correcto. Así que bueno, si quieren pasar la próxima, yo acá paso un poco a lo que recién me preguntó Miguel. Esta clasificación, ¿no es cierto?, gastos de calidad, ¿de acuerdo?, y costos de no calidad, es un poco el desarrollo de lo que fuimos haciendo hasta ahora. Gasto de calidad tiene que ver con todo lo que hago para prevenir, que no es gasto, digamos, inversión y calidad, todo lo que hago para prevenir que me pasen cosas, para mejorar todo, desde lo administrativo hasta lo prestacional, y todo lo que hago para controlar aquello que hice. ¿Cuáles son los parámetros de control que yo tengo de la calidad? Porque la calidad se mide también, ¿eh? Se mide, hay sistemas de medición de calidad, hay sistemas de gestión de calidad, hay normas ISO de calidad, etcétera, para mejorar la calidad de ese establecimiento. Entonces, esto sería lo que impacta, digamos, en lo que tiene que ver la calidad, que es lo esencial. En la no calidad, yo tengo dos elementos. La no calidad me impacta internamente y me impacta externamente. Entonces, después lo vamos a ver. ¿En qué medida me impacta externamente? ¿Por qué motivos me impacta externamente y cómo me impacta internamente? La próxima, si quieren. Bueno. Antes de pasar a esta, que es muy interesante. Internamente, el costo de no calidad, ya dijimos, me impacta desde lo administrativo hasta lo prestacional. Me impacta porque repita cosas que no tenga que hacer, porque tarde mucho en hacer las facturas, por ejemplo, porque o las haga mal y me las reboten, que tenga malos contratos con los financiadores, no sé, que no los tenga claros los contratos, que tenga muchos débitos, todo eso son costos de no calidad, más allá que, por supuesto, están aquellos producto de la misma prestación que se da, digamos. Tener fallas en los procedimientos, tener infecciones aumentadas, tener utilización de recursos humanos por encima de la necesidad para producir para hacer un producto determinado. Todo eso es el impacto interno, ¿no es cierto? El impacto externo, acá me está pareciendo que de alguna forma tenemos un corte. Si ustedes, si, no sé, Miguel, ¿qué te parece? Sigo con el impacto externo. En un minutito volvemos. Sí, gracias, Ernesto. No, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Bueno, y después del corte continuamos con este muy interesante programa. Miguel, doctor Van der Kooi, las escuchamos. Mi satisfacción. Tiene muchas veces el paciente con la atención recibida, por un lado, si ha tenido una mala praxis, sin duda, si ha sido mal atendido, si ha sido mal recibido, si tardó mucho tiempo en operarse, lo que fuere. Todo aquello
que no tiene que ver con el procedimiento en sí, pero que impacta tanto que yo quisiera mostrar la diapositiva que recién estaba, si me la pueden poner. A ver si la podemos ver. Ahí está. La podemos ampliar un poco para que la puedan ver. Bueno, lo interesante es esto. De 20 usuarios que no han quedado satisfechos por la atención en un establecimiento, 19 no lo van a decir, ¿no? Pero 14 no vuelven. Un usuario insatisfecho transmite una media de 10 personas su experiencia. El 12% se lo comunica a más de 20 personas. Un usuario satisfecho transmite su buena experiencia a una media de 5 personas nada más. Cuesta 5 veces más dinero atraer un nuevo usuario que mantenerlo. Esto es un tema muy interesante para ver lo que significa la mala atención, digamos lo que visualiza el paciente como mala atención. Por supuesto que uno cuando habla de calidad, la calidad tiene que ver con diferentes formas de visualizarlo, ¿no? No es lo mismo la calidad que visualiza un médico que la que visualiza el paciente. No es lo mismo la calidad que visualiza un establecimiento que un financiador. Porque el financiador quiere que es la calidad, pero quiere una relación de costo con la calidad, por ejemplo. Y el paciente quiere estar satisfecho. Y la satisfacción es lo que se vuelca hacia afuera, más allá de los costos externos que puedan generar las fallas de atención que generan juicio de mala praxis. También existen como tal, ¿no? Bueno, la que siga, por favor. ¿Se entiende hasta ahí, Miguel? Ernesto, una Sí. pequeña preguntita. Cuando hablas de esa insatisfacción del paciente, yo a veces lo amplío un poco más, allegado, Por familiar, supuesto. por si es un menor o ¿eso el paciente hace foco en el prestador o en el prestador y el financiador? En general, en primer lugar, en el prestador. Correcto. Cuando esto se transforma en un juicio, ¿no es cierto? Por problema de Sí. atención, eso lo sabes mejor que yo, hace mucho eje en el financiador que es el que tiene más capacidad de pago. Esta es la verdad. Así que en general actúa sobre todo. Pero en general es sobre el prestador y con quejas sobre el financiador. Y más de una vez, el financiador entonces quita ese prestador, le quita confianza y es otro de los motivos por el cual el prestador pierde clientes. Ustedes saben Correcto. que en nuestro sistema de contratación, si bien existe el cliente directo de un establecimiento, en general la contratación de los establecimientos se hace con obras sociales y con prepagos directamente, ¿no? No con la persona en sí. Y ni que hablar cuando el sanatorio pertenece al financiador. Ah, bueno, claro, ese caso ocurre también, por supuesto. Ahí impactan ambos lados, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que eso se da más en prepagos que en obras sociales, porque las obras sociales en general son pocas las obras sociales que tienen establecimientos propios, contratan a terceros. En cambio, los prepagos, hay varios, sobre todo algunos, que tienen varios establecimientos asistenciales. Hay otros que no tienen ninguno, como es OSDE, OSDE no tiene establecimiento asistencial propio. Bueno, Bueno, adelante. ahora vamos a pasar al rubro que en general la gente piensa que es el de la no calidad específicamente. Yo quise ampliarlo para mostrar que no es esto solamente, que es el error. El error. Si me lo pueden ampliar, les agradezco. Así la podemos ir siguiendo. Ahí está. No sé, no. Está chiquito, no sé por qué pierde tamaño, ¿no? Para que la gente también lo pueda ver, si no lo expreso directamente. Sí, expresarlo porque Sí, era la anterior, no esta, ¿eh? La anterior. El error no siempre
significa que impacte en la salud de la persona. Hay muchos errores de procedimientos que no impactan en la salud, porque son incidencia nada más. Pueden impactar o no pueden impactar. Cuando el error impacta, es lo que se llama un efecto adverso, que los españoles llaman, nosotros llamamos a veces eventos adversos y ellos llaman efectos adversos. Pero hay muchas incidencias de mala atención que por ahí no las nota el beneficiario, no las nota el paciente, pero no sabe qué ocurre. Errores en los procedimientos quirúrgicos que se subsanan, ¿cierto? Es un elemento. Mala colocación de un catéter que no se infecta, por ejemplo, y eso es una incidencia. Y sin embargo, si se infecta pasa a ser un evento adverso. O sea que es importante entender que existen muchos errores y que esos errores se tratan de minimizar con la política de calidad de cada establecimiento. Con normas, con protocolos, etcétera, se tratan de minimizar. La próxima, por favor. No la pueden, si no la pueden ampliar, porque acá hay números, entonces acá, no importa, voy a manejarme yo con los números que yo los tengo. A ver dónde están los números, un segundito. Aquí está, a ver algunos. Eventos adversos. Les leo para que más o menos se entienda. Según estudios epidemiológicos de diferente época, eventos adversos en Estados Unidos, en un estudio del año 84, en el 3,8% de los pacientes atendidos. Y, por ejemplo, en Australia, en el 16,6%. Y me dice, ¿cómo puede ser tan poco en uno y tanto en otro? Bueno, esto tiene que ver con básicamente con el formato en el cual se mide como evento adverso y en el hecho que se publiquen los eventos adversos. Si el evento adverso no es anotado, como pasa más de una vez con las caídas que no son anotadas, ¿no es cierto? Entonces son menores la cantidad de eventos para algunos respecto a otros. Hay un trabajo que se hizo en España sobre eventos adversos, costo de no calidad en eventos adversos, y que es del 2017. Y en general se considera que relacionados con el procedimiento, con la intervención, era un 25%, de los cuales el 31% era evitable. Relacionados con la infección, un 25%, y era evitable el 56% de ellos. Relacionados con los medicamentos, el 37% y era evitable el 35% de ellos. Relacionados con los cuidados, enfermería, atención, etcétera, el 7,6%, pero de ellos el 56% eran evitables, y relacionados con el mal diagnóstico eran el 2,7%, pero del 2,7% el 85% eran evitables. Entonces, fíjense, esto es un buen trabajo que se hizo en España, ¿qué porcentaje del 100% de eventos adversos, que eran 655, 278 hubieran sido evitables? Bueno, hay una diapositiva que venía luego, que era muy interesante, porque son unas muy difícil de mostrar esto, que tiene que ver con los diferentes tipos de eventos adversos, graves o leves. Ya dijimos que los incidentes pueden o no ser efectos adversos, porque pueden no impactar, tal. Y hay una pirámide que se llama la pirámide de Henrich, que no sé si la ponen un poquito más arriba, es esa, no sé si se ve, en esa pirámide de Henrich, eventos adversos graves es 1,
cuando hay uno hay 30 de leves y hay 300 de incidentes. Esa es la proporción. Hoy por hoy, en las nuevas estimaciones, se dice que cada evento adverso grave que hay 10 leves y hay 600 incidentes, que son aquellos que muchas veces ni siquiera aparecen. Los que están, lo que aparecen, los que quedan registrados en general son los graves y leves. En los lugares donde los registros son muy buenos, posiblemente por eso aumentan los porcentajes de eventos adversos. ¿Sí? Esta pirámide es muy interesante para tener, de cualquier forma, la van a tener todos los que puedan acceder a esta charla, que puedan acceder después por YouTube, ¿no es cierto? Correcto. De los eventos adversos que estábamos hablando recién, graves, era el 16%, moderados el 39% y leves el 45%. En todos los casos, casi el 40% de los graves, moderados o leves son evitables. Volver a lo que decíamos antes, si es evitable, significa que trabajando sobre la calidad, yo lo puedo evitar. O sea, todo lo que es mejora de calidad es disminución de costos de eventos adversos. Estamos hablando en este momento dentro de un establecimiento asistencial siempre. No estamos hablando en el sistema de salud, que lo mostramos al principio y que tiene, porque evidentemente el evento adverso, el error médico que puede existir, se da dentro del que hace el procedimiento, no en el sistema amplio, que el sistema amplio es más tema de tipo administrativo o lo que fuere. Acá hay una linda información también. Todo esto en general son todos trabajos españoles. El 31% de los eventos adversos ha impactado en la prolongación de la cantidad de días que se quedan y un 25% en que tuvieron que volver. O sea, reingresaron en general dentro de las 48 a 72 horas. Esto significó, en el trabajo que ellos hicieron, 3.200 días más de internados y, por los reingresos, casi 1.150 reingresos más. Esto es un trabajo, yo en general vuelvo a decir lo que te dije antes, Miguel, existe muy poca información en Argentina, así que todos son, y he tratado de traer de España, porque los españoles han trabajado bien sobre el tema. Ernesto, ¿puedo hacerte una pregunta? Buscando, sí. Un comentario previo, muy breve, y una pregunta. Señalaste muy bien, el tema de la relación entre la calidad, el evento adverso y la posible conflictividad barra litigiosidad. En el sentido de que no todo conflicto llega a ser judiciable, porque hay formas de negociarlo también antes. Recurro a tu experiencia, porque tratamos desde hace muchos años de que la industria del juicio deje de ascender, escalar geométricamente, como ustedes, los profesionales de la salud, no solamente se ocupan, sino que les preocupa a muchos. Hay una acotación que te quería hacer, y seguramente nos puede servir como cierre, y desde ya te propongo continuar en el jueves próximo, o la fecha que vos pongas. Por ejemplo, la infección intranosocomial o intrahospitalaria, como se llame. Es interesante discernir entre la responsabilidad objetiva y subjetiva. No la quiero hacer muy compleja. Por ejemplo, si el establecimiento sanitario demuestra que tomó todos los recaudos para que haya, acotarlo, la higiene suficiente, todo lo que vos como médico conocés, la
las construcciones que no tengan zócalo. Todo esto es lo que yo fui aprendiendo desde todo lo que escucho de ustedes. El establecimiento puede ahí tener una eximente porque la patología que se produjo puede ser una infección, pero también puede ser una infección que el paciente se la iba la iba a contraer aún no estando dentro del establecimiento. Ahí estamos hablando de la responsabilidad subjetiva. En cambio, cuando se aplicaban las normas de la objetividad, estando internado, infectado, el sanatorio barra obra social o prepago era condenado. Entonces, me pareció interesante a ver qué pensás vos respecto a este tema de la calidad aplicada para que eventualmente un juez evalúe la conducta previa, porque si no, hay un gran margen de discrecionalidad al momento de evaluar la conducta y posiblemente salga condenado quien hizo las cosas bien. Comparto con vos. Primero, en la práctica médica hay una cosa que es clara, que nunca se puede asegurar los resultados. Esto es lo primero que tiene que saberse. Uno tiene que hacer todo para mejorar la calidad, para evitar que puedan ocurrir cosas que, quiero o no, pueden ocurrir, aunque se hagan las cosas de la mejor forma posible. Una infección, cuando yo conozco un catéter o una infección por una sonda vesical, por supuesto que he hecho bien el procedimiento, bien normalizado, por supuesto la higiene perfecta, la higiene. Lo mismo puede ocurrir. Lo mismo puede ocurrir. Entonces, todos los procedimientos, las normas, todo lo que se trabaje en comité de infecciones, todo lo que haya hecho el establecimiento para reducir la posibilidad de que esto ocurra, tiene que ir a favor del establecimiento si ocurre. Si el establecimiento no ha hecho nada, entonces es muy difícil defender una posición de ese tipo. Por eso, la inversión en calidad, como decíamos antes, también ayuda, o debería ayudar, ahora ahí dependemos mucho de los jueces más de una vez, debería ayudar, ¿no es cierto?, a quitarle responsabilidades cuando existen. Vuelvo a decir, nadie puede asegurar cuando se coloca un catéter, o sea, cuando se, o cuando se opera una persona. Nadie puede asegurar 100% de una infección, aunque yo trabaje en un quirófano con flujo laminar. Puede haber una infección. Ahí te agrego que vos estás hablando de algo profundo en derecho también, que es que el acto médico no es una obligación de resultado, sino de medio. Nadie puede asegurar un resultado. Absolutamente. Es una obligación de medio. El medio que vos señalaste, que es intentar hacer las cosas bien. Absolutamente. Ahora, si yo no lo intenté, y además no puedo mostrar, por eso en las cosas de todo lo que es en calidad, es importante tener no solamente, digamos, elaborado todos los procedimientos de calidad, etcétera, sino tenerlos bien claramente registrados y evaluados. Siempre evaluados. ¿Y qué opinas respecto a los que acreditan las instituciones? O sea, porque eso es una herramienta útil. Me parece muy adecuado a mí. En general, toda la institución la pueden acreditar o pueden acreditar determinados, departamentos de la institución. Hay instituciones que tienen acreditación global, hay otras que tienen acreditación parcial. Me parece muy adecuado porque eso obliga a tener los procesos perfectamente delimitados y obliga a actualizarlos continuamente. Porque la acreditación te obliga a la actualización. Porque la acreditación no es una vez y para siempre, sino que se vuelve a repetir periódicamente para poder acceder a ese crédito. Entonces me parece muy adecuado. Se mide y se controlan los procesos. Absolutamente. Se miden y se controlan. Sí, señor. Existen
existen puntos de inspección de cada uno de los procesos, hay estándares sobre los cuales se parten, estándares que hay que mejorar y con el tiempo uno debe tratar de mejorar y mostrarlos. Todo eso se hace y muchos de los establecimientos lo hacen, ¿eh? Hay otros que no. Tenemos, vos sabés perfectamente, tenemos diferentes calidades de establecimientos comerciales en nuestro país que tienen que ver también con la diferente posibilidad de financiamiento que reciben, ¿no? Porque también eso hay que dejarlo claro. Así que, bueno, Miguel, yo diría que... Yo, la última pregunta, que quedan tres minutitos. Sé tu vocación también por la parte educativa. Sí. ¿Cómo relacionás esto que hablamos hoy, que vamos a continuar, reitero, con la preparación de grado o posgrado? Sí. Y ahí aprovecho para decir que sos un firme defensor de la capacitación continua a un post-titulación. Contanos un poquito eso y cerramos. Vos decís, ¿cómo no te entendí bien la pregunta, Miguel. La capacitación continua, la actualización. Es esencial. En la medicina es esencial. Te digo más, yo veo digamos, cuando le dan las certificaciones de especialista, especialistas jerarquizados, especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un convencido que todas las especialidades tienen que tener un tiempo de duración y hay que volver a examinar al profesional. En todos los casos, profesional médico, todo lo que puede. Yo creo en la capacitación continua. Creo que en la medicina, con el título de grado, no alcanza. La residencia médica es un formato, por lo menos en la época que yo lo hice, era un formato de capacitación continuo. Ahora uno ve a veces algún formato de residencia en el cual parece que es un trabajo mal remunerado, una forma de conseguir mano de obra barata. Y después, por supuesto, todo lo que son los posgrados, maestrías, etcétera, etcétera. Muchas veces orientado ya hacia algo en particular, porque la otra cosa que uno tiene que aprender, que más allá de la formación enciclopedista que tenía antes la medicina, eran todas las carreras clásicas, hoy por hoy cada día más hay que capacitar hacia lo específico que tiene que ver con tanto el conocimiento, que hay que orientarse mucho hacia el conocimiento específico, ¿no? O sea, de alguna manera se podría hablar de una residencia de carácter obligatorio y también una actualización también, que cada periodo de 5 años aproximadamente, para que el profesional demuestre que está en actividad por lo menos y actualizado. Y ya dijimos recién que el establecimiento acredita. También tiene que hacerlo periódicamente. O sea, todo tiene que hacerse periódicamente, sin duda. O sea, la empresa que acredita, para llamarle alguna manera, la institución que acredita, también va a tener muy en cuenta la calidad del recurso humano. Por supuesto, es esencial. Esencial es la calidad, uno de los elementos que se evalúa la calidad del recurso humano. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Un segundo, ya termina. ¿Por qué no? Es para mostrar esto. Por favor, adelante. Una prestación de salud, saltar en paracaídas es 10 veces más riesgo que es 10 veces más riesgoso que estar internado en un hospital. Pero estar internado en un hospital es 20 veces más riesgoso que un accidente de tránsito y 20 veces más riesgoso que el transporte aéreo. Es un trabajo que se hizo. La prestación de salud es una actividad peligrosa. Si no trabajamos en calidad, sí. Ernesto, ¿me podrías evaluar para próximos programas, cuando tu agenda lo permita? Nos preocupa mucho relacionar esta parte que ahora estamos dejando por falta de tiempo
la relación entre educación y prestación de salud. Aparte, yo estoy viajando ahora, no voy a estar por unos 15 días, pero después Miguel, que se comunica, vos te comunicas conmigo y hablamos y tenemos otra charla. Y ya lo vamos a tener recuperado a Jorge Leira, seguramente. Bueno, muy, pero muy agradecido, muy buen viaje y un orgullo tenerte con nosotros. Gracias a vos, Miguel, como siempre. Abrazo. Abrazo, gracias. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.